Ya casi comienza el programa. ¿Dónde está él? ¿No estaba contigo? No, yo no lo he visto desde el programa piloto. No, pues entonces no sé dónde está. Oigan, ¿alguien ha visto a Cell? ¿Alguien ha visto a Cell? ¡Ya casi salimos al aire! A lo mejor está en el baño o algo así. ¿Quién es Cell? ¡Alguien, por favor, que llame a ese mutante! ¡Lo necesitamos enseguida! Primero se pone a lloriquear que quiere su programa. El señor, le damos la oportunidad. ¿Y cómo nos agradece? Llegando tarde, justo el primer día. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? No sé de qué hablas. He estado aquí todo el tiempo. No es cierto. Llevamos un buen rato buscándote y no aparecías por ningún lado. Está bien, me atrapaste. Llegué con la teletransportación. ¿Qué? ¿Te puedes teletransportar? Claro que sí, sabandija. También tengo las células de Goku. Ok. Explícame un pequeño detalle, Cell. Si tienes la capacidad de teletransportarte y aparecer instantáneamente en cualquier sitio, ¿cómo es posible que llegues tarde a algún lugar? No te puedes teletransportar mientras estás zurrando, sabandija. Soy perfecto, pero no me pidas imposibles. Además, tenía que mandar a los Junior a la escuela. No tengo idea de cómo responder a eso. Claro que no. Tú no comprendes los problemas que tiene que pasar un papá luchón como yo. Ok, bueno, ya, dejemos eso. Tú empezaste. Que ya dije. Bueno, ya. Bueno, pues la cosa está así, Cell. Al público, por alguna extraña y retorcida razón que todavía no alcanzo a comprender, le gustó el programa piloto y pidieron que siguiera el show de Cell. Claro que lo pidieron. ¿Cómo no les va a gustar ver mi programa si es perfecto como yo? Sí, lo que digas. A la gente le gusta. Y mientras le siga gustando y sigan apoyando el show con muchos likes como el anterior, seguirás teniendo tu propio programa. Si no, vas a tener que volver al cuarto de las escobas como antes. Odio el cuarto de las escobas. Además, la señora del aseo siempre me echa veneno para cucarachas cuando me ve. Tengo que volver a casa oliendo a Raikas en jardín. Tampoco sé cómo responder a eso. Bueno, por ahora ya tienes tu programa. Sé cómo eres y si a la gente le gusta y te quiere seguir viendo, pues te quedas. Así que alístate porque ya vamos a empezar. Damas y caballeros, terrícolas y alienígenas, bienvenidos al Show de Cell, patrocinado por Chocolates Krillin y Cajita Z Feliz. Y para comenzar, recibamos con un fuerte aplauso a nuestro anfitrión, Cell. Hola, malditas sabandijas. Bienvenidos al primer programa oficial del show de Cell. El más fuerte, el más perfecto del universo, el más atrevido e incomparable. Estuvo bueno. En el show anterior tuvimos muchos likes y comentarios de sabandijas diciendo que querían ver mi show. Así que sigan dejando muchos likes o los voy a exterminar a todos. ¡Sí! ¡Te estoy hablando a ti, maldita! Para comenzar con el show del día de hoy tenemos un tema que me molesta mucho. Hace unos meses se anunció el tráiler de una nueva película de Dragon Ball Super, en la que aparecía un maldito Saiyajin misterioso retando al insecto de Goku. Yo tenía mis dudas sobre quién era esa sabandija que estaba sobre la montaña, y pensé que sería alguien impresionante que nunca antes se había visto. Pero hace un tiempo se anunció que ese personaje era el maldito de Broly. ¿Qué hace Broly en la película? ¿Que el maldito no muere? Se supone que lo mataron y revivió y lo sepultaron en lava. Y revivió otra vez para ser clonado y volver a morir. ¿Por qué no escogieron un personaje mejor tal vez? Uno verde y bien parecido. Piccolo ya está en la película. Estoy hablando de mí, sabandija. Ah, no, pues es que... No, Cell, no te contaron bien. Ese Broly no tiene nada que ver con el otro de las viejas películas. ¿Ah, no? No, esta es una nueva película en donde se incorpora a Broly como personaje oficial de la saga de Dragon Ball Super. Oh, malditos. Seguramente le están pagando una fortuna por esa película. Al menos no hay otro personaje reciclado. De hecho, sí, también está su papá, el Paragas. Cell, cálmate. No te enchiles, Cell, no. ¡Cell! Ya estamos de vuelta. Y para saber más sobre la nueva película de Dragon Ball, tenemos un invitado. Reciban con un fuerte aplauso. O mejor no, a Broly. Broly, primero que nada, te odio. Y detesto que estés aquí. Cuéntanos más sobre la nueva película de Dragon Ball. Ah,
Kakaroto. Mi nombre es el Sabandija. ¿Piensa robarle cámara a Goku como la última vez? Kakaroto. Ya te dije que mi nombre es el Sabandija. ¿Qué no entiende español? ¿Por qué me mandan invitados retrasados? ¿Al menos habla este insecto? ¿O dice algo que no sea Karakoto? De hecho, está diciendo Kakaroto. ¿Y qué se supone que es eso? Kakaroto es el verdadero nombre de Goku. Es que Broly lo odia desde chiquito y pues está medio traumado con eso. Bueno, al menos tenemos algo en común. Creo que ya no me desagradas tanto, Sabandija sobredesarrollada. ¡Ah, Kakaroto! Bueno, ya estuvo. ¡Largo de mi estudio, insecto! Ese fue Broly, Sabandijas. No le aplaudan. Cambiando de tema. Hace unos días las Sabandijas bugueadas de Ubisoft sacaron el nuevo DLC de Far Cry 5, Perdidos en Marte. Aquí la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿No se supone que Far Cry 5 trata de matar a locos sectarios que tratan de conquistar el mundo con drogas? Sí, algo así. Entonces, ¿por qué de pronto están en Marte? No, es que es una historia aparte. Perdidos en Marte cuentan la historia de un personaje de ese pueblo que es teletransportado a Marte y tiene que luchar con arañas marcianas, asesinas. Está bien loco. ¿Y las arañas son religiosas? No. ¿Son drogadictas? Tampoco, creo. ¿Y entonces eso qué tiene que ver con los santitos? Ya te dije que es una historia totalmente aparte. De hecho, aunque no tengas el juego de Far Cry 5, puedes comprar el puro DLC y jugarlo. Está chido, es un sistema para los que... No entiendo nada de lo que está diciendo esta sabandija. Voy a tener que fingir que le hago caso. De uno a otro y jugarlo así sin gastar. Tengo una mejor idea. Toda la cosa, ¿no? Está chido. Oye, ya cállate, insecto. Me estás fastidiando. Además, el tiempo del programa ya terminó. Mi nombre es él. Los veo en el siguiente programa, Sabandijas. Y este fue el show de Cell. Si quieres que Cell siga teniendo trabajo, no olvides de apoyar su programa con un fuerte Kamehame like. Todos sus comentarios serán bien recibidos en la parte de abajo. Síganos en las redes sociales y nos vemos la próxima. ¡Chao!